Bienvenidos al programa 481 del Cobertizo. Hoy compartimos la jura del caballo Silla Argentino desde La Rural y conversamos con el entrenador de los caballos más premiados. Además, el campo hípico Las Sierras fue anfitrión de la Copa Ciudad de Olavarría y el Cobertizo te muestra lo mejor. Comenzamos este programa con uno de los momentos más esperados de la exposición Nuestros Caballos. Este es sin dudas la jura del caballo Silla Argentino, que se realiza bajo la tutela de la Asociación Argentina de Fomento Equino y sirve para mostrar los avances logrados con respecto a la incorporación de las nuevas líneas de sangre que hacen de esta raza una interesante opción a la hora de elegir un caballo deportivo con excelente genética. Bueno, Marcelo, cuéntenos cuántos ejemplares había traído a esta exposición este año. Bueno, buenas tardes. Hemos traído dos caballos, dos ejemplares, un potrillo, una potranca, mejor dicho, y un macho. Y la verdad que, bueno, no me puedo quejar. O sea, han logrado los laureles más altos que se pueden lograr. Y cuéntenos, ¿cuál es el tratamiento o el entrenamiento que se le da a este tipo de animales para una competición de este calibre? Bueno, primero es un animal que hay que encerrarlo con anticipación para mejorarle todo el pelo, la musculatura, ejercicio todos los días, enseñarle a caminar, enseñarle a trotar al lado del presentador. El presentador juega un papel muy importante, es fundamental. Y bueno, es simplemente cuidado del pelo y entrenamiento para presentar. ¿Cuánto tiempo pasa el entrenador con el caballo para que se familiaricen y puedan después tener una buena demostración en la pista? Más o menos 2 meses, viniendo 2 veces por semana. No se lo hace más seguido porque si no el caballo se aburre. ¿Usted cuando lo veía en la pista sabía que el juez estaba apuntando a alguno de sus caballos para que tenga los premios más altos? Y al principio uno duda porque lo seguís un poquito con la mirada al juez, pero después me fui dando cuenta, sí, que estaba mirando y comparando con el caballo nuestro. Sí, que sabía que algo le gustaba. ¿Qué significa como, bueno, criador y argentino que un juez con tanta trayectoria, como en este caso era el que juzgaba el concurso, haya elegido sus ejemplares? En primer lugar, un orgullo enorme que un juez del calibre que tenemos nos haya elegido campeones. Y después es una confirmación de que estamos en el buen camino en la cría de nuestro aras, por lo menos. Nos encontramos con Román Giani, él es jinete, criador y propietario de Aras Abril y además, bueno, con varios premios en esta exposición, ¿no es así, Román? Sí, buenas tardes, sí, realmente nos fue muy bien con el grupo de chicos que estamos trabajando y realmente, bueno, tuvimos mucho éxito, hemos traído 6 productos y los 6 productos de una forma u otra se fueron desempeñando a lo largo de esta exposición de manera realmente muy buena, muy buena. Hemos trabajado mucho, pero hemos visto nuestro fruto en esta posición, ¿no? Que a veces pasa que uno tiene expectativas y de golpe no se cumplen, pero hemos tenido mucha suerte. ¿Cuáles fueron los premios obtenidos en esta ocasión? Bueno, la más importante, sacamos la mejor yegua del remate, que para nosotros es importante, y sobre todo fue la ganadora en la manga, que una yegua de 2 años y medio, es muy significativo para los que criamos este tipo de animal. Después sacó morfología y bueno, y en su premio final fue la reservada gran campeona. ¿Cómo se trabaja para obtener este tipo de resultados? Y obviamente siempre queriendo llegar a los mejores lugares. Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes es la genética.
el conocimiento y la dedicación. Son tres puntos que para mí en este tipo de actividad son importantes. Y después mucha suerte también, ¿no? Porque a veces uno trabaja mucho, le pone mucho a la actividad y los resultados no son los que uno espera, ¿no? Pero en realidad yo creo que esos son los puntos más importantes de la pregunta. ¿Cuáles fueron los puntos que resaltó el jurado particularmente en esta yegua y por los que ganó? La yegua es muy equilibrada, es muy pareja en sus movimientos. La persona que juzgó es el presidente de Hannover, que tuvimos la suerte de a través de la Asociación de Fomento Equino, con mucho esfuerzo logramos traerlo al país. Y es una persona que está acostumbrada a evaluar líneas de primer nivel. Y quedó impactado un poco por la línea que tiene la yegua, la cadencia y la facilidad de salto. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes y estamos a disposición. Gracias. Yo le echo al rancho un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. Considerando las infracciones en pasaportes de equinos que participaron en los concursos realizados en los Lagartos Country Club y en las Heras Aras, la comisión directiva de esta Federación Ecuestre Argentina informa que a partir del próximo concurso, cualquier irregularidad que sea detectada será motivo de una o más multas previstas en circulares anteriores.